Hola, ¿cómo están? Buen día, bienvenidos a otro video de Vlogmas. Hoy vamos a ir al mall. Quiero ir a Bath & Body Works a comprar algunas velitas y después quiero ir a Lush, creo que se llama, a comprar esas bombitas para la bañera, porque hoy quiero tomar un baño. Y eso. Ahí también en el mall, en el shopping, hay una tienda que es todo con decoraciones de Navidad y quiero ir a ver y quiero mostrarles también, así que ese es el plan para hoy. Pero antes quiero contarles que hace creo que 2 días atrás fui a... era como... ay, no sé cómo decirlo. Se llama Linternas Chinas o algo así, en español se diría, pero no estoy muy segura cómo se dice en inglés. Justo ese día no grabé vlog, pero sí grabé con el celular, así que les voy a dejar unas imágenes por acá. He estado todo re lindo, tipo todo luces así con dragones y cosas asiáticas, todo muy lindo y muy interesante. Y al final dieron un show que también les grabé un poquito, creo, no me acuerdo muy bien. Pero les voy a dejar esos clips por acá. Vine a Old Navy y todavía tienen los descuentos de Black Friday, el 60%. Bueno, compré unas cositas en Old Navy, compré 3 cosas, gasté $20. No puedo creer que todavía siguen con los precios, con los descuentos de Black Friday. O sea, toda esa gente que se enloquece por venir el viernes por los descuentos, al pedo, porque después siguen los descuentos. Pero bueno, ahora vamos adentro del shopping. Miren, esta es la tienda de Navidad que les decía. Esta es re grande y está llena de cosas. Miren, tienen como estos, no sé, son como muñequitos de nieve con el nombre, distintos nombres, pero no encuentro el mío. Miren el tamaño de esos chirimbolos. Y acá también, están enormes. Bueno, vamos, acá tengo 3 bolsitas de compras innecesarias, o sea, lo único necesario fue que de verdad necesitaba era en Sephora, que se me... hace 2 días que venía sin ponerme... ay, ¿cómo se llama? Hidratante facial, porque se me había terminado, entonces hasta compré uno. Pero lo demás, totalmente innecesario. Pero bueno, tengo que ir a Walgreens o a una farmacia porque últimamente tengo los ojos súper secos y me empiezan a picar y me da como comezón en los ojos. Y el que yo estaba usando se me terminó, entonces tengo que ir a comprar más. También quiero ir a Trader Joe's porque no tengo más snacks para el trabajo y mañana tengo que ir a trabajar. Y después...
No sé. Creo que voy a comer comida griega. Hay un lugar cerca de casa que se llama Fresco, que es de comida griega, que es muy rico. Es mucho más rico que Jasmine's. Miren, así es una farmacia en Estados Unidos. Tienen de todo, hasta vino, cerveza, bebidas y comida. Es como un mini supermercado. Miren acá productos de limpieza, o sea, hay de todo literal. Me voy a llevar este y me voy a llevar este también. Adivinen dónde estoy. Trader Joe's. Le toqué bocina a un auto y ahora está ahí el auto parado a que le toque bocina y creo que va a entrar a Trader Joe's, así que voy a esperar un ratito. Porque le toqué bocina porque paró para darle paso a otro auto y paró donde no tenía que parar porque teníamos preferencia nosotros. Entonces le toqué bocina. Pero bueno, vamos. Vine a comprar la comida. Este es el lugar que les digo, se llama Fresco y venden comida griega riquísima. Ya fui a Trader Joe's, ahora después cuando llegué a casa les muestro lo que compré. Las cosas de Navidad que tienen, no, se mueren. Cuando llegué a casa les muestro lo que compré. Ahora vamos a comprar la comida porque tengo hambre. Ok, ya estoy en casa, ya me puse. Ya está pronto una película en Netflix para mirar de Navidad. Les voy a mostrar lo que pedí. Pedí pan de pita con una salsa. Pensé que no me había dado demasiado. Pensé que me había dado solo media pita en vez de una porque le había pedido una. Pero no puse. Ya la estaba puteando. Con una salsa que es muy rica, es una, tipo una salsa de pepino. Pedí un bowl que trae pollo, arroz, cebolla, una salsa que tiene tomate, pepino y más cebolla con queso feta. Miren lo que es esto, no saben lo rico que es. Y estos cositos que creo que se llaman falafel, que no sé de qué están hechos, que son medios picantes para mí, pero son muy ricos. Miren esto. Esto está muy rico, es muy rico. Estos son los falafels que le dio. Ahora voy a empezar a mirar la película, voy a comer eso y después les muestro lo que compré en el shopping. Ok, les voy a mostrar lo que compré hoy. En Sephora, que fue lo que les dije que era tipo lo único que necesitaba, compré este hidratante facial. Después en Bath & Body Works, todo el 40% de descuento, pero compré dos cositas nomás. Estoy en plan ahorro, entonces no estoy gastando tanto. Tampoco era que necesitaba esto, pero bueno, es Navidad y uno quiere poner el apartamento, no sé, comprarse esas cositas. Compré este jabón de manos para el baño. Compré esta vela, que no sé si se ve acá, pero tiene un gatito. Ahí lo. Tiene el arbolito con los regalos y el gatito. Miren lo que es esto. ¿Saben lo rico que huele? La voy a poner en el baño hoy cuando me prepare la bañera. Y en este local que se llama Lush. Oh, Lush, no sé. No sé cómo se pronuncia. No tenían descuentos. Pero me compré dos cositas. Compré una loción para el cuerpo que supuestamente tiene lavanda y la lavanda supuestamente te ayuda a dormir mejor y eso. Y se ve así, no se ve en la cámara muy bien, pero es lila. Y compré esta bomba para la bañera porque ese lugar tiene muchas tipo bombas así para meter en la bañera. Y de todas, de formas distintas. No sé si vieron ahí que les mostré. Esta tiene forma de Papá Noel. Miren esto. Miren este Papá Noel. Y tiene un olor re rico. Después en Old Navy compré estos dos busitos, tipo básicos nomás. Estaban en oferta, tenían un. Compré este. De este ya tengo dos. Tengo uno negro que uso para trabajar en el restaurante cuando hace frío. Y tengo uno medio marroncito. Y ahora compré este color cremita.
Y este color gris. Ahí sí cambio de colores porque está la tele atrás. Y está. Compré estas medias, que miren lo que son. ¡Ay, se me está terminando la batería! Miren lo que son, están re lindas. Ahora cargué un poquito la cámara. Les voy a mostrar así toda desenfocada y despeinada. Les voy a mostrar lo que compré en Trader Joe's. Volvieron estas galletitas que si me siguen en los vlogmas del año pasado también las compré. Son muy ricas, así que si viven acá y tienen un Trader Joe's cerca, vayan a comprar estas galletitas porque de verdad son muy ricas. Después encontré estas galletitas que no las probé, nunca las probé, así que no sé qué tal eran, pero tienen pinta, así que son galletitas rellenas. Así que vamos a probarlas un día de estos. Snacks para el trabajo, estas galletitas de arroz con chocolate amargo y más chocolate. Y compré estos bastoncitos también, que me encantan, que son re ricos, son como barquillos rellenos de chocolate. Y por último, compré estas galletitas que son de jengibre con también cobertura de chocolate amargo. Nunca los probé, son nuevas creo. Y nada, vamos a probarlos también un día de estos. Me agarró un dolor de cabeza de repente, pero un dolor de esos que te duele acá y que sentís como una presión. Bueno, de ese tipo de dolor. Así que voy a guardar todo esto. Voy a preparar la bañera para ponerme en remojo. Y voy a darme un baño y después voy a terminar de ver la película de Navidad que empecé. Dejar el video por acá. Si estoy terminando de ver la película y ya me voy a acostar, son como las 9. Las 9 y algo. Miren esto. Me lo traje de Uruguay la última vez que fui. Es de 47 Street. Lo compré hace años. No me acuerdo ya en qué año, pero sé que hace años que lo compré. Tipo, años. Mi madre lo tenía en un ropero y lo encontré y me lo traje. Y ahora lo uso tipo para estar acá adentro. Bueno, nada, espero que les haya gustado el video. Denle like, suscríbanse y dejen un comentario. Los quiero mucho y nos vemos en el próximo vlog.